Bueno, una vez más, voluntariado. Hermosas, no sé si se lastiman en aquí, pero vamos a ver de este lado, a ver. Voluntariado presente. Lo hacen con actitud presente. Vamos, sí. Ahora vamos innovando y dejando tu huella, ¿de acuerdo? Uno, dos y tres. Innovando. Dejando tu huella. Muy bien. Joana, ¿tú crees? ¿Vamos a comenzar? Vamos a empezar. Entonces, bienvenidos todos a nuestra feria. Ahora sí, yo estoy aquí como presentador ante ustedes. Ah, sobre todo, también parte de la presidencia. Bueno, yo soy Elisa Medrano, trabajo para el Ministerio de la Mujer, pero aún así también formo parte de la red de Ministerio y soy una voluntaria. Excelente. ¿Voluntariado? Excelente. Entonces, miren, vamos a presentar ahora un grupo, una fundación que realmente hace un impacto increíble en su comunidad e integra jóvenes para que dejen de estar haciendo lo malo en su comunidad y se vuelvan artistas. Esta fundación se llama Armoniar. Fundan Armoniar. Qué lindo se ve. Hermosas, no sé si se lastiman en aquí, pero vamos a ver de este lado, a ver. Voluntariado presente. Lo hacen con actitud presente. Vamos, sí. Vamos a empezar. Entonces, bienvenidos todos a nuestra feria. Ahora sí, yo estoy aquí como presentador ante ustedes. Ah, sobre todo, también parte de la presidencia. Bueno, yo soy Elisa Medrano, trabajo para el Ministerio de la Mujer, pero aún así también formo parte de la red de Ministerio y soy una voluntaria. Excelente. ¿Voluntariado? Excelente. ¿Sí? Eso, María. Excelente. Entonces, miren, vamos a presentar ahora un grupo, una fundación que realmente hace un impacto increíble en su comunidad e integra jóvenes para que dejen de estar haciendo lo malo
en su comunidad y se vuelvan artistas. Esta fundación se llama Armoniarte. Funda Armoniarte. Pero a la vez es una fundación que trata con jóvenes vulnerables en comunidades que muchos de ustedes conocen. Hoy, a través de la música, podemos tratar de salir de esta zona de tiempo. Así que recibamos con un fuerte aplauso, si no podemos.